Micrófono on. Audio de escritorio on. Bueno, gente, bienvenidos a otro stream más. En esta ocasión, como lo pueden ver el título, como ya he ido adelantado en los anteriores streams, vamos a hablar de Star Wars Vision. Este proyecto de Disney Plus que ha invitado a diferentes estudios de anime a que colaboren con lo que es Star Wars, ¿no? Que sacan, les han dado la libertad creativa completa para que hagan lo que les cante el culo. Bienvenidos a los que estén viendo esto resubido, ya que esto se va a resubir después. Antes de presentar a mis invitados, recordarles que este domingo vamos a ver maratón de cortos de terror. Vamos a ver unas 3 o 4 horitas de corto de terror en la noche. Y el sábado 16, o sea, la siguiente semana, vamos a reaccionar al DC Fandom. Es decir, que vamos a ver en vivo el nuevo tráiler de Batman, de Robert Pattinson. Y así que ahí Jurado. tienen, sí, así que tienen los dos streams adelantados. Aparte que hay dos streams más ya planeados para Halloween que ya os voy a ir comentando. Los que han estado en todos los streams ya saben cuál es uno, pero poco a poco, ¿no? Cada semanita va a haber un domingo de Halloween, digamos. Y ahora sí, sin más, les presento a, bueno, los dos invitados que están hoy ya han venido antes. Pablo Canelas, pero en primer lugar, que ha venido, la última vez que vino creo que estuvo para lo de Bad Batch, ¿no? Que charlamos. Y mi primo, que está en absolutamente todos los streams, si es que no está charlando, está en el chat. Y así que bienvenidos, muchachos. ¿Cómo estás, Pablo? Dale, Dale, hermano, hermano, otra otra vez vez, gracias, gracias viejo, por por invitarme invitarme a a tu tu stream. Y stream y sabes, sabes, lo que lo que sea sea de de Star Star Wars, Wars, podemos podemos hablar hablar horas, 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 papi. papi. Mil, Mil mil gracias. gracias. Buenísimo. ¿Cómo estás, Pablo? Mil Gracias, gracias, primo, primo, y y buenas buenas noches, noches, gente. gente. Bienvenidos. Bueno, como les decía, Star Wars Visions es un proyecto que ha sido anunciado una de las grandes series de Disney Plus para este año. Que ha venido como de la mano con What If, ¿no? Mientras Marvel estaba dándole a Disney Plus el What If, algo diferente en animación, quiero decir. Tenemos que tener un producto fuerte para Star Wars también. Y qué mejor que hacer una animación con los animadores por excelencia que son los Japucos, ¿no? Y han contratado a varios estudios, bueno, han hecho una invitación libre, ¿no? A estudios famosos y a estudios indie. Y hay un equilibrio de tanto estudios famosos como estudios nuevos en estos cortos que vamos a ver hoy. Son 9 cortos. Se sabe que han habido un par de cortos más que se han querido hacer, pero no han llegado a tiempo. Y así que es casi seguro que veamos una segunda temporada de Visions, al igual que de What If, ¿no? Y en realidad ha sido, en general, les digo que ha sido una serie que vale la pena. Comparación de What If, en general, Star Wars Visions sí que vale la pena. Yo creo que si ha tenido alguna crítica negativa estas últimas 2 semanas, ha sido de parte de los fans acérrimos de Star Wars que quieren que todos que sea canon, todo eso. Pero es decir, que va a gustar más a fans del anime que a fans de Star Wars. Pero no quiero decir que no por eso, si eres fan de Star Wars, no te va a gustar, ¿no? Yo estoy seguro que igual les va a gustar. Pero en general, ¿no? Generalizando. Igual generalizar está mal, ¿no? Y así que vamos a entrar a lo que es el primer corto. Veamos, el formato de hoy va a ser hablar corto por corto. Y luego vamos a ir a dando conclusiones en general, todo eso. ¿Les parece, changos? Papá, Ya. perfecto. Así en orden, ¿no? Y vamos a hablar primero el primer corto que quizás sea el más japonizado de todos. Bueno, en general hay muchos japonizados, ¿no? Se trata de Duel, que apareció en el tráiler. Es un corto a blanco y negro hecho por Kamikaze, el estudio Kamikaze. Y bueno, a ver, ¿qué me dices, Pablo? ¿Qué te pareció este primer corto? Me ha gustado Mucho, mucho, hermano. hermano. Creo Creo que que ha ha sido sido muy muy buena buena idea idea que que sea sea el el primer primer capítulo, capítulo, porque porque captura captura mucha mucha esencia, esencia, como como tú tú has has dicho, dicho, ¿no? ¿no? De De la la cultura cultura japonesa japonesa del del anime anime y y sobre sobre todo todo de de la la inspiración inspiración que que ha ha tenido tenido Star Star Wars, Wars, ¿no? ¿no? ¿Sabes ¿Sabes qué qué película película más más recuerdo? recuerdo? Este Este corto corto a a Los Los Siete Siete Samuráis, Samuráis, creo, creo, es es una una antigua. antigua. Exactamente, de Kurosawa. Yo iba a decir lo Y mismo. sí, Sí, hermano, hermano, o o sea, sea, realmente realmente es es una. una. Y Y sabes, sabes, si si no no me me equivoco, equivoco, George George Lucas Lucas se se ha ha inspirado inspirado mucho mucho en en lo lo que que es es el el samurái, samurái, ¿no? ¿no? Para Para crear crear Jedi, Jedi, crear crear el el Sith, Sith, para para crear crear este este tipo tipo de de cultura cultura de de dualidad, dualidad, ¿no ¿no ve? ve? Y Y primero primero que que nada nada me me ha ha encantado encantado de de que que realmente realmente creo creo que que lo lo único único a a color color era era los los sables sables de de luz, luz, ¿no? ¿no? Pues Pues después después todo todo era era blanco blanco y y negro. negro. Las luces. Para dar a entender Todas que las luces. el protagonista. Ojo, aquí está la alerta de spoilers, ¿no? Y así que es uno de los pocos directos que sí hay alerta de spoilers. Pero para dar un dato un poco, ahondar lo que está diciendo Pablo, el director de los 7 Samuráis es Kurosawa, ¿no? Y Kurosawa sí ha influido un montón en Star Wars. Si es que ven, por ejemplo, The Clone Wars,
El capítulo de Defenden la Aldea es una película de Kurosawa. Y es el mismo capítulo que inspiraba el Mandaloriano igual. El Mandaloriano tiene muchas más referencias a Kurosawa, casi pasado un capítulo. El capítulo de Ahsoka es cine de Kurosawa 100%. Van a notar parecidos el capítulo de Ahsoka, los primeros capítulos del Mandalorian con este corto y con algunos más de acá, ¿no? Pero dale, Pablito, puedes continuar. Sí, Sí, como como tú tú decías, decías, hermano, hermano, me me parece parece genial genial que que este capítulo capítulo haya, haya yo yo creo creo que que ha ha rendido rendido mucho mucho homenaje, homenaje, ¿no? ¿no? A A los los inicios inicios que que era era pensar pensar en en crear crear una una serie serie tan tan fantasiosa fantasiosa como como Star Star Wars Wars y y creo creo que que supo supo explorar explorar un un poquito poquito más más el el tema tema de de lo lo que que George George Lucas Lucas estaba estaba como como que que dándole dándole vueltas vueltas en en sus sus primeros primeros días, días, ¿no? ¿no? Antes Antes de de crear crear Star Star Wars, Wars, porque porque realmente realmente ves ves que que la la cultura cultura samurái, samurái, la la cultura cultura de de japonesa, japonesa, tiene tiene mucho mucho eco, eco, ¿no? ¿no? En En lo lo que que es es Star Star Wars. Wars. Y Y me me encantó encantó el el tema. tema. Obviamente Obviamente ya ya hemos hemos visto visto mil mil veces, veces, ¿no? ¿no? El El típico típico héroe héroe que que llega llega al al pueblo pueblo y y lo lo salva salva de de bandidos, bandidos, ¿no? ¿no? O O de de lo lo que que sea, sea, de de una una amenaza amenaza externa. externa. Pero Pero o sea, a a pesar pesar de de que que escuchemos escuchemos mucho mucho esta esta historia, historia, que que lo lo repitan repitan bastantes bastantes veces, veces, aquí aquí yo yo lo lo sentí sentí muy muy fresco. fresco. Y Y sobre sobre todo todo con con la la animación, animación, que que me me ha ha parecido parecido visualmente visualmente una una locura, locura, hermano. hermano. Yo Yo creo creo que que para para empezar empezar a a ver ver este este tipo tipo de de series, series, me me parece parece genial. genial. Así es, exacto, así de parte, una sacada de la manga de parte del estudio para presumir todo lo mejor que tiene, ¿no? A diferencia de otro estudio que voy a mencionar más adelante, pero por ejemplo, algo a cortar que has dicho que obviamente sí se han inspirado mucho en los samuráis para hacer los Jedi, pero también es importante aclarar que están basados en los samuráis y en otros aspectos, ¿no? Por ejemplo, en los caballeros medievales, ya que la trilogía clásica, la Claro. trilogía original, tiene un montón de las películas medievales y de fantasías, de dragones, de caballeros, de magia, todo eso. Es una mezcla eso, pero en el espacio, ¿no? Esa ha sido la visión de Lucas. Pero obviamente con las nuevas, la llegada de las precuelas y Clone Wars, se ha empezado a meter con referencias japonesas, todo eso. Y obviamente sí es un... Son cortos en general, no solo este. Súper, súper japonizados. Y de todo, como dice Darth Vader, ¿no? Que suceden prácticamente en el planeta Japón. Pero no por eso. Eso es lo mejor, ¿no? Que por la libertad que tienes para que sea un Elseworlds, un universo alterno. Es lo que le hace lindo. O sea, esta libertad que ha tenido es lo que se hace una locura, ¿no? Lo vamos a ver en el tercer corto. Más adelante voy a ahondar más en eso. Pero tú, Fabri, comentar, ¿qué te pareció este primer corto? Es el primero que he Que he visto visto igual. igual. Desde Desde que que empezó empezó la la animación animación en en blanco blanco y y negro, negro, he he dicho, dicho, puta, puta, qué qué de de la la puta. puta. Que Que solo solo las las lucecitas lucecitas del del pueblo pueblo y y las las espadas espadas hayan hayan tenido tenido color, color, igual igual ha ha dado dado un un toque. toque. Lo Lo que que más más me me gusta gusta ha ha sido sido la la animación animación y y el el estilo estilo de de peleas peleas que que le le han han dado dado tal tal cual cual como como están están diciendo diciendo samuráis, samuráis, pero pero súper súper sangriento sangriento a a lo lo que que estamos estamos acostumbrados acostumbrados con con Star Star Wars Wars y y ahora ahora peor peor con con Disney. Disney. Esto Esto lo lo han han hecho hecho súper, súper, súper súper sangriento. sangriento. Una Una tipa tipa va va matando matando a a sus sus subordinados subordinados y y le le vale vale verga verga y y muestran muestran la la sangre sangre de de la la puta. puta. Esto es Esto es importante, ya importante, que, te voy a hacer un pequeño corte, que en las películas de Star Wars, casi muy, muy rara vez muestran sangre y han llegado a excusar. Obviamente eso es para que sea apta para todo el público, ¿no? Desde las películas antiguas. Pero lo han excusado en el canon diciendo que los sables láser te cauterizan, ¿no? Pero obviamente es una saca de la manga, ¿no? Pero hay escenas, por ejemplo, de la trilogía clásica, con el Wampa, etcétera. Se ubica en el monstruo de la nieve, ¿no? El Wampa, cuando empieza el episodio 5 o el 6, creo que es, con Luke ahí en la nieve. Es una Escenas salvada, eliminadas, bro. claro, es una de esas escenas eliminadas donde le corta el brazo y se ve la sangre, ¿no? Pero eso lo han ido cortando, todo eso. Pero obviamente los japucos no van a estar 100% metidos en el lore. Lo que quieren es más, se enfoca más en el arte, ¿no? Y evidentemente ver la sangre ha sido un push tremendo para este corto. Y dale, primo, puedes continuar. Sí, Sí, nada, nada, y y me me gustó gustó que que era era la la típica típica del del bueno bueno que que viene viene a a salvar salvar el el pueblo, pueblo, pero al al final final no no era era un un Jedi, Jedi, ¿no? ¿no? Eso Eso igual igual me ha me ha encantado encantado del del capítulo, capítulo, que que no no hay hay metido metido Jedi Jedi prácticamente. prácticamente. Eso, aparte que es muy importante también recordar que hemos hablado esto un poco con Pablo en Bad Batch, es que muchos piensan que con los usuarios de la fuerza, si es que son buenos son Jedi, y si es que son malos son Sith, cuando no es así. O sea, los Jedi son una orden de caballeros jurada, y si usas la fuerza no tienes que necesariamente ser Jedi, ¿no? Y los Sith es lo mismo, eso es como un culto, es como sus contrarios. Y si estás en el lado oscuro, no necesariamente tienes que ser Sith. De hecho, solo puede existir uno o dos Sith como máximo, ¿no? Es prácticamente la historia de Star Wars, ¿no? Que te puedes pasar al lado oscuro, pero no por eso eres un Sith, ¿no? Justamente por eso a Darth Maul no se lo considera un Sith, ¿no? Porque en realidad ha sido engañado.
también a dar, ¿cómo se llama? Al Conde Dooku, que era dar, no me acuerdo qué Darth era, pero... ¿El nombre de Dooku? Sí, el nombre de Darth de Dooku. ¿Darth Tyranus? ¿Tirano? Tyranus, exactamente. Pero luego se descubre que Sirius tenía a su jefe, que era Darth Plagueis, y le cuenta la tragedia de Darth Plagueis a Anakin, y es por eso que lo solo tiene a Darth Vader, ¿no? Y siempre está la regla de dos. Es la famosa regla de dos, es lo así, ¿no? Que se va acotando. Obviamente es rol mucho más oscuro, ¿no? Los fans casuales también pueden conocer esos datos. Pero eso es importante aclarar, ¿no? Que aquí no importa, los fans, aquí los japucos sueltan los nombres. Es que debe ser Sid, es que somos Jedi o si eres bueno. Sí, o les vale, eres Jedi. Pero eso es lo lindo, claro. Aquí como no es canon, también eso es lo lindo que no sea canon, ¿no? Es que puedes putearte y no, o sea, sí, como sí. No va a afectar las reglas. Exacto, como lo que vamos a ver de nuevo en el tercer corto, que ha sido una fumada total, pero ha sido genial, ¿no? Pero eso, sí. ¿No? Y aparte, justamente el detallazo de que sin el sable y sea un sable rojo, ¿qué te debe tener? A mí más de que sea un Sith o que no sea un Jedi, me ha dado a entender de que tiene algo que ver con el lado oscuro. Y es por eso que no le vale un pepino matar el güey. Es como los samurai que tienen su moral muy específica, que le va a importar un pepino matar, ¿no? Recordemos que, para los que no sepan, el personaje que interpreta Samuel Jackson, el maestro Windu te practicaba un estilo con los sables de luz que prácticamente le podía usar parte del lado oscuro sin sucumbirse a él, ¿no? Y así que un detallazo, o sea, pues si quieres meterle historia, quieres ahondar en ese lugar, puedes, pero también puedes simplemente ver y disfrutar la obra de arte, ¿no? No hace falta que conozcas la historia de Star Wars para ver Visions, a diferencia del Mandaloriano, por ejemplo, ¿no? ¿Qué más sobre este corto? ¿Algo más que acotar? Me gustó que las espadas las sacan, ¿no? De su porte espada. No sé qué se llama esa mierda. Igual no sé si se acuerdan la escena de la cuando llega la villana, digamos, saca su espada y tiene como un paraguas, ¿no? Y de ahí salen como... Eso. Yo estaba como que, oye, ¿qué es esto? Sí. Me hecho recuerdo a Rebels, ¿no? Que es imposible. Sí. El sable de Rebels que les hace volar y todo. Pero sí, ha sido muy chistoso. Pero a mí me ha gustado justamente. Me ha recordado mucho al capítulo de Ahsoka, que para mí es mi capítulo favorito, el mandaloriano, ¿no? Que hacen este arte de que sacas y vuelves a guardar de los samuráis, la clásica, ¿no? A toda velocidad, esas huevadas. Alucinante, obviamente. Le cambias la espada de luz por una espada normal. Es un corto totalmente cualquiera samurái, pero igual tiene su magia, ¿no? Muy buen capítulo, hermano. Con eso te atrapa prácticamente para seguir viendo, ¿no? Claro, sí. Ahí les dejo para que vean ahí un par de segundos el póster, que me olvidó que tengo dos pósters para cada corto. Pero tienen los pósteres, este póster de hecho ha salido hoy mismo, ¿no? Lo están soltando poco a poco y hoy ya se han soltado los últimos. Ahí para que lo vean. El primero era el póster de arte conceptual y el otro es el póster oficial. Ya que los animadores las están vendiendo a transmisiones independientes, ¿no? Por ejemplo, si saca algún anime cualquiera, va a pasar de Duel antes de su anime. Va a estar loco. Vamos al siguiente corto. Yo ya lo mencioné, ya le mencioné a mi primo y creo que lo he mencionado en el anterior stream. Tatooine Rhapsody. Un corto hecho por Estudio Colorido. Estudio Colorido que, por cierto, va a sacar un nuevo anime en Netflix próximamente. La historia, antes de decirles qué tal me parece todo eso, la historia un poquito es sobre un Padawan, ¿no? Que logra sobrevivir a la purga Jedi y... de alguna manera trata de vengarse, ¿no? Y todo eso. Pero ya está para la época de la trilogía original, ¿no? Pero ahora ya decide dedicarse a la música, ¿no? Toma un rumbo inesperado, digamos. Muchos esperan que se va a vengar. Y no tiene que ser así necesariamente, ¿no? Y prácticamente es un corto musical. Tiene dos números musicales excelentes. Les recomiendo que vean en japonés. Si lo han visto en inglés o en español, no tanto lío, ¿no? Porque es un anime. Pero la música, la canción original me ha gustado bastante y de hecho ha sido mi corto favorito. ¿A ustedes qué les ha parecido? ¿Qué me dices, Pablo?
Primero, te soy sincero, la animación me chocaba un cacho al principio, porque verlo a Boba Fett con pinta de niño, mi hermano, yo qué le, no, o sea, me ha chocado un poco, ¿no? Pero creo que la historia como tal, me ha gustado. Creo que le han dado un rumbo diferente, como tú dices, al típico Jedi que sobreviviente, ¿no? Que busca de alguna forma volver a intentar traer balance, qué sé yo. Y de cierta forma te da como una idea de que puedes juntar varios elementos de historias, de estilos, ¿no? En un mundo que supuestamente es de Star Wars, ¿no? O sea, a ver, temas de música, hermano, o crear bandas, puta, estamos en temas de Star Wars, ¿no? En el mundo de Star Wars, puta, hay muy poco, ¿no? O sea, sí hemos visto, ay, ¿cómo se llaman esta raza? Que siempre tocan el saxofón ubicadas en la trilogía original. Sí, aparecen Y que los muestran, exacto, que los muestran a ellos, ¿no? Pero aparte de eso, o sea, temas de música para Star Wars, creo que no han explorado tanto. Entonces, ver este nuevo estilo, ver esta nueva idea de contar una historia así, me ha parecido genial, man. Además, que han usado elementos, personajes de Star Wars clásicos, ¿no? Como Java, a Boba Fett, han aparecido ciertos cameos, ¿no? Sí, aparece el cameo del Mandaloriano, por cierto. Aparece ese monstruito ¿Cuál de la lluvia. Te voy a mostrar, son cameos, no de personajes es? conocidos. Es que hay un meme del Mandaloriano, ¿no? De un extraterrestre que aparece con su suéter. Y ese extraterrestre aparece acá. O sea, lo han hecho panza al final, ¿no? O sea, esto puede ser tranquilamente canon. Si te puedes a pensar, ¿no? Yo dije cuando estaba acabando el corto que, ay, creo que los va a matar, qué cagada. Pero no, al final le gustó a Java, le convenció de agarrar la curva y ahí terminó el corto. O sea, va a dejar de ser un padawan para convertirse en músico, ¿no? Java, creo que va a ser el patrocinador. Es decir, un loco, weón. O sea, me gusta cómo, es que creo que esta serie también en total, como tú has dicho, ¿no? La experimentación y la creatividad no había límites, se podría decir, y creo que puedes llegar a cosas muy lindas, men, y que no necesariamente digas, ah, no, esto pertenece a mi mundo de Star Wars, o sea, no significa eso, pero sí puedes explorar estas nuevas formas de contar una historia, como te digo, y creo que no me lo esperaba. Exacto, mira, si hay historias que no afectan tanto al canon, ya lo han hecho antes los de Disney, pueden prestárselos y sobre decir que pueden hacer un cameo, los veo haciendo con el buen recibimiento un cameo en el Mandalorian o en Boba Fett o en alguna serie futura, ubicas, no me sorprendería que lo hagan, no sería nada muy, muy loco de soñar, y dale primo a vos qué te pareció este corto. Me ha encantado, la verdad, igual es mi top 1. Las rolas estaban muy buenas, la verdad. Las rolas me han enamorado. Y igual me ha chocado un cachito la animación. Creo que no es su fuerte la animación. Parece serie de Jetix, de. ¿Cómo se llama el canal ahora? Disney XD, creo. Tiene ese estilo, ¿no? De serie antigüita. Pero la rola estaba muy buena, el concepto estaba muy bueno. Me gustó el hecho de que no tiene que haber peleas para que sea algo bueno en Star Wars. Exacto. Lo único que tiene Star Wars al final son los personajes, ¿no? Se prestan a Boba Fett, a Java y a Bib Fortuna, creo que igual lo ponen como niño. Aparece Bib Fortuna. Pero Es que, o sea, no. más que niños, son versiones chibis, ¿no? Se los ve más pequeños, todo eso. Sí. Pero no, mi top 1. Pero mira, algo que yo la verdad, a mi gusto, puta, a mí me encanta la animación. Es que hay series, por ejemplo, Made in Abyss. Que en verdad tiene este formato de hacer. Es que es cuestión de estilo. Si ven cada anime, ningún anime se va a parecer uno al otro. Y es su estilo de animación de este. Mire Shin-chan, por ejemplo. Deben ubicar a usted Shin-chan, ¿no? Y es su estilo. Y a mí el estilo me ha gustado. O sea, ¿por qué? Más que sean niños o que no sean niños. O sea, su versión chibi, como se dice. No me gusta tanto, pero mira cómo se fluye la guitarra, por ejemplo, las gotas, las luces que se mueven por el aire. Ahí te das cuenta que la animación está de puta madre, ¿no? Y mira, aparte, Made in Abyss, hay uno de mis animes favoritos de toda la historia, que es FLCL, Fuliculi, que también no sé qué tiene, pero tiene algo acá, digamos. No sé que sea un robot con guitarra, por ejemplo, algo así. Me hace recuerdo ese tipo de animes que son súper de culto, súper raros, ¿no? Y no sé, me gustó muchísimo. Incluso la animación, ¿no? Y de hecho se queda como número uno. Dije, puta, difícil superar esto porque. Pues,
Como tú dices, se han hecho muchas cosas en Star Wars. Se ha tocado temas políticos. Ha habido la típica trama de aventura, la típica trama de venganza, el viaje. Han hecho western con el Mandaloriano. ¿Quién sabe más qué podrían hacer? Hasta me imaginaría que hagan un día musical. Han debido haber musicales de Star Wars, ¿no? Pero una cosa es un musical y otra cosa es un capítulo con música, ¿no? Y que se enfoque en la música. Porque el musical usan canciones, pero se enfoca en una trama normal, ¿no? Pero hace como si las canciones no fueran nada. Uh-huh. Pero en un capítulo con música se enfoca 100% en la música, ¿no? Algo muy, muy raro, ¿no? No solo Star Wars, en cualquier franquicia, ¿no? Y que al final seas feliz, abiertamente feliz, ¿no? Sí, uh-huh. Me ha parecido una pasada. Si los hubieran matado, ¿crees que no estaría en tu top 1? No hubiera estado en mi top 1. Pero tampoco hubiera desagradado mucho. Hubiera para cambiar de tono 100%, ¿no? Obviamente cito de nuevo Made in Abyss, que es un anime que tiene este tipo de caricaturas, este tipo de dibujos, pero es un anime que tiene un giro muy hijo de puta y termina siendo muy oscuro, ¿no? Yo estaba pensando, cuando estaban ahí esperando la aprobación de Java, dije, puta, los van a matar y van a ser la gran Made in Abyss, ¿no? Y al final, no, pues me sorprendió gratamente, ¿no? Que aparte toquen otra canción más, ¿no? De puta madre. Y luego, después de ver eso, antes de ver los sitios cortos, busqué en internet las otras versiones en español y en inglés, cómo habían doblado eso. En español es una mierda, pero en inglés no está nada mal, ¿no? Yo solo he visto en inglés. La rol está muy buena en inglés. En Japón igual va a estar. Igual está muy bien adaptada, ¿no? Porque, en fin, la canción en japonés igual tiene los estribillos en inglés, ¿no? Porque los japucos mezclan inglés con japonés en sus canciones. Pero sí, bueno. Por eso me imaginé que en inglés no iba a ser muy diferente, ¿no? Pero sí, en español no está tan buena. Diría que es la peorcita. Pero bueno, pasemos a otras que son no tanto. Y la que a mí me pareció la fumada más fumada de todas, ¿no? No sé, o sea, obviamente a mí me ha gustado. Pero no sé si ponerla como algo muy superior. Pero porque me ha parecido una fumada, ¿no? Me ha parecido algo para ver fuegos artificiales, ¿no? Se trata de The Twins. Hecho por Estudio Trigger, ¿no? Estaba muy ansioso por ver este corto porque de todos los estudios que están acá, Trigger es mi favorito, ¿no? Para los que no tengan idea de Trigger, dos de sus mejores animes, para mí los dos mejores, están en Netflix, ¿no? Que es Tenga Toppen Gurren Lagann y Kill la Kill. Y aquí los dibujos son clavadísimos a los de Kill la Kill, ¿no? Uh-huh. Es fumada, ¿por qué? Porque sigue a dos gemelos creados por el lado oscuro. En un principio yo dije que iba a ser, hubiera sido cool, pero yo pensé que iban a ser versiones alternas de Luke y Leia o de Rey y Ben Solo, ¿no? Podría ser tranquilamente eso, ¿no? Pero obviamente igual son referencias a ambos grupos de hermanos, ¿no? O a Rey y a Ben Solo igual. Y primero la fumada, ¿no? De sus naves imperiales que están unidas por un solo núcleo. Sus máscaras, que obviamente es una referencia a Darth Vader y a Kylo Ren. El chiquito con la X-Wing, que es una referencia a Luke. Que sea un lado humano con el lado contrario y otro quiera rescatar al otro. Es así un recontratributo, pero una fumada total, ¿no? Porque hemos visto ambos pelear encima de sus naves en el espacio. O sea, les ha valido pito el oxígeno. Dijo, la nave estaba en el hiperespacio y el tipo estaba parado. Exacto, le parte su nave ahí con sus sables, como si fuera nada, ¿no? Una fumada total, pero obviamente un espectáculo, ¿no? Yo en ese momento dejé de caerme de risa para disfrutar y quedarme con la boca abierta, ¿no? Que es una fumada total. Ha hecho lo que han querido, pero en este caso me ha gustado muchísimo, ¿no? ¿Tú qué dices, Fabri? No me ha gustado tanto. Sí, la verdad. No sé. Creo que entró con toda la expectativa cuando empezó con lo de los gemelos. Que uno se iba a revelar. Empezó bien la cosa. Pero no sé. Creo que tal cual. Sus sables de luz al final eran como 8 látigos. La tipa saca 4 brazos. Sí, saca sus la parte 2, pero no la mata. Sino se hace Grievous. Sí, eso parte harto, dos. su cristal Kyber. Y como has dicho, se para en su nave, parte en dos con su espada que le hace crecer, pues, a 3 kilómetros. O sea, tal vez si no fuera Star Wars y hubiera sido otro anime, hubiera sido de la puta de ver. Pero, no, es de los que menos me ha gustado. La animación me gustó al principio, ver a los Stormtroopers formaditos, con ese estilo de animación, me pareció muy de la puta, tipo Samurai Jack, era ubicado, dibujos sin líneas.
Eso es lo que más se rescató. Es que Trigger debe ser de los que más tiene experiencia en este tipo de huevadas, ¿no? Ustedes ven, les recomiendo mucho que vean Gurren Lagann, que es más de robots, pero no es tanto de robots. Y Kill la Kill, que es un anime que se basa en... Es como Caballeros de Zodíaco, pero en vez de armaduras, son prendas de ropa, ¿ve? Y para desarmar a tu enemigo, tienes que desnudarle y cortar su ropa. Y las prendas te dan poderes. Es otra fumada total, ¿ve? Y cada capítulo ves el enemigo desnudo, ¿ve? Es un cague de risa y son 20 capítulos más o menos. Y ese tipo de cosas que hace Trigger Studios, ¿no? Y pues me fascina harto. Si te das cuenta, los bordes nunca los hacen negros, siempre los hacen rojos o algo así. Y no sé, a mí me parece una fumada en el buen sentido. ¿Tú qué dices, Pablito? Ya lo dije una vez, ¿no? Me gusta que esta serie lleve a la experimentación, digamos, y la creatividad a un nuevo nivel, pero... Este capítulo lo ha llevado como al extremo, ¿vicas? Es realmente han hecho lo que les ha cantado, pero no a la mala. Creo que te soy sincero, que durante todo el capítulo veía, o sea, realmente estas cosas tan fumadas y digo, oye, ¿cómo es posible? Así como que, pero me chocaban un poco, ¿no? Ya después de terminar de verlo, así me he puesto a pensar. Y como que me ha quedado gustando, pero el momento de verlo no me chocaba un poco, ¿no? Como ustedes han mencionado, ¿no? La gemela sacaba mil espadas por poco, el hermano, puta, con su espada de luz y con... ha destrozado una nave completa, ¿no? O sea, realmente ha desafiado toda ley, no solo de la física, sino de Star Wars, ¿no? Entonces, eso sí, te soy sincero, me ha chocado mucho mientras lo veía. Ya después, como que asimilándolo, he dicho, está bien, me gusta. Pero igual que Fabri, yo no es mi capítulo favorito y no está de los top 5 ni siquiera, ¿no? Entonces, no digo que está mal el capítulo, sí me ha gustado. Pero realmente tienes que digerirlo, ¿no? Son estos tipos de capítulos que te cuestan un poquito entender y verlas con buena cara, ¿no? Porque te muestran mucha cosa, hermano, en tan solo, ¿qué? 12, 14 minutos. Sí. Y lo sobreexplican, eso me olvidé decir. Me emputaba eso. Exacto. Yo me entré en eso en dos cortos más adelante, que para mí ha sido... El colmo de la sobreexplicación y el colmo del mucho texto. Pero ya vamos a ir más adelante. Pero bueno, es 100% aceptable. De hecho, he visto críticas de fanáticos de Star Wars que han dicho lo mismo, que no les ha gustado nada. No solo por el lore, sino porque ha sido mucha fumada. Pero a lo que he visto más fanáticos del anime, del lado del anime, digamos, sí que les ha gustado. Igual que a mí, o sea, es que tienes que tener en mente que los animes tienen un sentido del ridículo. Diferente, digamos. Pero es 100% aceptable, ¿no? Yo lo pondría más o menos en mi top 3 o 4, más o menos. Aquí tiene el otro arte. Ahí está, para que vean, el otro arte es alucinante porque muestra las dos naves de Twins. El póster oficial. Eso me gustó mucho igual, ¿no? O sea, el tema de... El tema de realmente de dar una contrariedad, como siempre, ¿no? Siempre hay un dúo ahí que es el bien y el mal, qué sé yo. Pero, hermano, yo te digo, no soy muy fanático del anime, me gusta, obviamente, pero no conozco mucho y me inclino un poco más en el tema de sí, conozco más Star Wars, ¿no? Pero como te digo, al principio es chocante ver este capítulo, pero ya luego lo empiezas a entender. Pero se entiende también que hay gente que no le puede gustar, ¿no? Porque tal vez está más inclinado a ver Star Wars o no conoce mucho el anime y ahí dices, ya te entiendo, porque realmente no es tu estilo, ¿no? O no has visto, qué sé yo, anime de este tipo, ¿no? O sea, es polémico, pero es polémica buena para mí. Sí, yo lo que decía antes de... Bueno, el primer día que se estrenó el anime, de Star Wars Visions, es que para los fanáticos del anime, es una buena puerta para que se meta al universo de Star Wars. Y para los que están en el universo de Star Wars, es una buena puerta para que curioseen por el mundo del anime, ¿no? Y para los que están fuera de ambos mundos, lo mismo, ¿no? Para que, si les llama la atención las naves espaciales o las historias que se cuentan, se meta al mundo de Star Wars. O por el otro ámbito, les gusta la animación, los diferentes tipos de dibujo que hay, hasta blanco y negro. Cómo alterna cada animación de golpe y el tono de cada animación.
por ahí les llama la atención y estar más abiertos de mente a ver anime, ¿no? Es una buena oportunidad. Vamos al siguiente corto. El siguiente corto es de Village Bright, de Kinema Citrus. En lo personal, ese es uno de los más flojos para mí. O sea, en animación y en concepto me parece muy interesante. Pero es del que menos cosas de Star Wars tiene dentro, ¿no? Incluso menos que el primero. Eso es 100% Planeta Japón. Es aparte una historia que aquí también es mucho texto. Para mí no es la peor ni cara, ¿no? Hay una que para mí me pareció nefasta. Pero tarda mucho en despertar, ¿no? Son como unos 4 minutos de que te quieren hacer dormir, ¿no? Y aquí meten un concepto del Jedi oscuro, ¿no? Que es un Jedi caído, digamos. Jedi, que sigue siendo Jedi, pero ha caído al lado oscuro, ¿no? Y podrían haberlo ejecutado muchísimo mejor, pero se han quedado ahí, ¿no? Y no sé, medio raro. A mí me pareció un poco paja la estructura que ha tenido. Pero en cuanto a arte, artísticamente, me ha parecido muy lindo, ¿no? Pero más que eso no les puedo dar, ¿no? El diseño de la mina, el diseño de su máscara, todo eso. Y su pelea final, los últimos minutos, digamos. Me ha gustado harto artísticamente. Pero en argumento, en historia, la verdad es que me ha parecido un poquito floja. No sé qué dicen ustedes. ¿Qué dices, Fabri? Sí, es medio aburrido al principio. O sea, pero... Y necesariamente te introducen al planeta y todo eso, porque al final lo de... A mí me acuerdo cómo se llama su... Cómo le llaman a la fuerza en ese planeta. Solo lo menciona una frase, ¿no? Lo que me ha gustado de este capítulo ha sido la animación. Me encanta cómo se ven los Jedi o los Jedi en anime, porque son muy OP. Tú los ves en las películas, tú los ves en Clone Wars y dices, puta, qué poderoso. Pero los ves en anime cómo está a punto de correr y de la nada su pelo en cámara lenta y al otro segundo está ya tipo Demon Slayer. Puta, me encanta. Y eso es lo que me ha gustado de este capítulo. Más que todo, más que el concepto, más que la historia, la pelea del final. No ha sido tanta pelea, ¿no? Ha sido un momento Dragon Ball que Goku está en Super Saiyajin, le está ganando a Freezer y el otro está cagando de miedo. Y me quedo con eso. Además han aparecido los droides de los separatistas y puta, me trae buenos recuerdos. Eso también buenísimo. 2 puntos antes de darle la palabra a Pablo, para complementar lo que dice Fabri. Es primero que te deja muchos de estos cortos, yo diría que más de la mitad, te deja finales abiertos. Algo que es muy inteligente de parte de los estudios, ya que si llama la atención de la gente va a pedir y va a poder hacer una temporada completa y obviamente eso es más dinerito para ellos, ¿no? Y lo segundo es que este tipo de animación que vos decías, que no la ves ni en Clone Wars, sino la puedes ver obviamente en live action, como se ve en Badass, como vos dices, me ha hecho recuerdo al Clone Wars original de Genndy Tartakovsky, ¿no? Uh-huh. Que lo pueden ver en YouTube, por cierto, está ahí completito. Búsquenlo si no lo han visto, lo pueden ver tranquilamente, igual que Visions, lo pueden ver en 1 horita, 2 horitas, ya que son capítulos de 15 minutos, ¿no? Que igual esa época me pareció una fumada. Ahí es cuando, para los que no ubiquen, Grievous, el general Grievous, el robot, ha sido introducido en esa serie. No ha sido introducido, o sea, ha aparecido antes en esa serie y por su buen recibimiento ha aparecido en el episodio 3, ¿no? Y en esa serie se lo ve como un asesino de Jedi, pero brutal, ¿no? Brutal. Se los carga toditos, en verdad te da miedo. Una locura. Y obviamente me ha evocado a esa serie de Tartakovsky, esos animes que vos... bueno, estas escenas de Jedi, ¿no? Que vos mencionaste. ¿Y tú qué dices sobre este corto, Paulín? Igual que ustedes, me ha parecido un poco lento, un poco flojo. Pero eso sí, creo que los últimos 2 minutos o 3, como que me han despertado de la nada, ¿no? Porque ya estaba en la conclusión casi. Y cuando ves a la Jedi con la espada amarilla, ¿no? Y ya, salvando a este poblado me ha parecido genial, pero creo que no han hecho muy buen trabajo con todo lo demás, ¿no? O sea, sé que estaban intentando explicar el contexto, qué sé yo, lo que estaba pasando, pero creo que se ha sentido muy lento. Algo que Fabio ha mencionado que me ha gustado mucho es de que, igual no me acuerdo del nombre, que ha mencionado a la fuerza en este planeta, ¿no? Ellos lo llaman de diferente forma, pero me gusta mucho que recalquen eso, ¿no? Que en diferentes culturas, planetas, en el universo Star Wars se refieren a la fuerza como
de diferente nombre, pero todos se refieren a algo, ¿no? Algo que está ahí en todos nosotros, en todo lo que existe. Y creo que es una parte muy sutil y muy lindo, ¿no? De que la fuerza está ahí, o sea, no importa que sea una historia que no sea de canon, que no sea oficial, qué sé yo, pero sí, la fuerza está ahí, o sea, hay elementos que jamás se van a perder, ¿no? Aunque tenga diferentes nombres, eso sí me ha llamado mucho. Pero aparte, creo que este para mí es un capítulo bastante flojito y me ha costado verle, hermano. Como te digo, los últimos 2-3 minutos, ahí despertado, ¿no? Con ya la conclusión y ahí fue. Sí, me ha hecho recuerdo al episodio 1 con Qui-Gon Jinn y Anakin, ¿no? ¿Qué es la fuerza? Son midichlorianos, Anakin. Son bichos, son microbios. Sí, no. Puta, cómo la gente estaba el talón que de esa época, ¿no? Aquí todo es súper poético. Está Qui-Gon Jinn. Imagina es como le dicen a la fuerza en esa planeta. Exacto. Pero ni te acuerdas. Es que no va la historia. Claro. Sí, es que es pesadito, ¿no? Pero sí, es pesado, hermano. ¿Para qué? Sí, como que te obliga un poco a agarrar el celular, ¿no? Yo estaba así como, agarro o no agarro el celular, ya, presta atención. Porque también soy poético de historias, ¿no? Pero si hubiera combinado un poquito ese mucho texto con algo más fluido visualmente, porque al final tienen que presumir su animación, ¿no? Hubiera sido más interesante. Pero igual, el final, la verdad, la valió la pena, ¿no? La última parte de este corto. Vamos al siguiente. El siguiente es mi segundo favorito. The Night Jedi. La verdad, una locura este puto corto. El que va más directo al grano con un grupo de Jedi. No se sabe si está ambientado muy al futuro o muy al pasado. De lo que vemos en la trilogía. Pero sí se trata de una nueva orden Jedi. Que está tan ajena al tiempo que nosotros conocemos. Que se ha perdido el arte de cómo hacer sables de luz, ¿no? Para los que no sepan, los Padawan son entrenados desde pequeños, se han llevado a su planeta para que se les enseñe a hacer los sables de luz con la fuerza. Los sables de luz son súper raros porque solo se puede hacer con la fuerza misma, ¿no? Construir, no se lo puede hacer a mano, sí. Digamos. Un mecánico no puede hacer, ¿no? Y algo muy interesante es que lo muestra con la cultura japonesa, de que hay forjadores de espadas, forjadores de sables, ¿no? Algo muy lindo y toca los típicos temas de Star Wars que serán clásicos, pero son necesarios en Star Wars, que es la traición y la dualidad, ¿no? La luz contra la oscuridad. Y no sé, a mí me pareció una belleza este corto. Sí, el anterior me estaba como que cansando un poco, fatigando. Este ha sido como una línea de cocaína, ¿no? Así que ya despertá, estamos viendo esto, recibimos por la mitad. Y no sé, y aparte la animación igual buenísima. Es de IG Studios, además. IG Studios es el segundo más popular después de Trigger, diría yo. Para muchos, incluso diría que es más popular que Trigger. Y ¿es ese de Naruto? No veo, porque la mina ha tenido un rato la cara de Naruto con su casco. A ver, IG Studios, a ver, de Naruto, si no me equivoco, es MAPPA. Si no estoy loco, pero puede que sí. Puede que tenga. No, es que no. De Naruto es otro. Pero igual hace animes famosos, que te estoy seguro de que ustedes deben ubicar. Si le dan una wikipediada, sé que van a ubicar muchos animes de IG. Y dale, Pablito, ¿qué te pareció a vos de The Nine Jedi? Le digo, hermano, este sí es mi favorito, de lejos. Realmente me encantó. Al principio, te juro que pensaba que el protagonista iba a ser el Jedi que llegaba, ¿no? Convocado con los demás. Pensaba que él iba a ser el protagonista y al final ha sido la hija del forjador de espadas, ¿no? Que su misión era llevar todas las espadas a los Jedi. Me ha parecido genial, man. O sea, ¿sabes lo más chistoso? Creo que esta protagonista, en tan solo 20 minutos, me creó más empatía que Rey en 3 películas. Estaba a punto de decir eso. Ni siquiera ha sido menos de 20 minutos. Ha sido menos de 10 minutos. Justamente estaba esperando que termines de hablar para decir justamente lo mismo. O sea, más que más empatía, ha tenido más historia y más contexto, más fundamento de personaje y más desarrollo, o sea, más viaje que la misma Rey, ¿no? En 3 putas películas. Es puro, hermano. O sea, realmente ha sido para mí una muy buena historia. Obviamente ellos... me encantó el concepto. Y sabes que yo creía, yo desde chiquito, o sea, cuando no conocía mucho Star Wars, yo pensaba que era así, que realmente el que portaba la espada, su esencia se reflejaba en el sable de luz, ¿no? Si eras malo, eras rojo, si eras verde, eras bueno, qué sé yo. Me encantó mucho ese concepto, hermano.
Y también pienso de que, no sé si, bueno, esto es un spoiler grande para los que no han visto, el momento en que entrega las espadas a todos los Jedi y ves 8 espadas rojas y solo una azul, hermano, me he vuelto loco. Así, ha sido un giro tan jodido. Solo con un color te pueden dar el giro sin decirte nada, solo con un color, ubicas. Un poco viejo, me levantaba. Un poco para aclarar un poco el panorama sobre los sables. Es que mira, antes de que Disney compre, ¿no? cuando el canon era abierto, prácticamente el universo expandido de Star Wars, no estaba muy claro lo de los sables de luz. Prácticamente es que cada uno, cada cristal emitía una luz diferente, y así que cada Jedi podía tener cualquier sable, ¿no? De hecho, muchos, por señal de respeto, muchos que Jedi mismos, colegas, cambiaban de sables como señal de lealtad o algo así, ¿no? Y así que podía haber Jedi con... pero el común denominador es que los Sith casi siempre tenían el sable rojo. Más que por algo argumental, porque... Exacto, claro, no, perdón, al revés. Más que por historia, el argumento es que cuando lees cómics, cuando ves series o todo eso, el rojo te evoca el mal, ¿no? Para que sea más fácil reconocer a alguien malo, que esta serie lo usaba muy bien, ¿no? Ahora, desde que Disney compró todo eso, ya dieron a tener un poco con Clone Wars y un poco también con Rebels y finalmente con la nueva trilogía de que el usuario corrompe el cristal y el cristal corrompido se vuelve rojo, ¿no? Pero uh-huh. Es que poco a poco se ha convertido en rojo, ¿no? Poco a poco va cambiando su color. Hay un cómic de Darth Vader muy bueno que te muestra eso. Como el sable original de Anakin se iba cambiando poco a poco. Prácticamente lo que Sirius hizo para entrenar a Darth Vader era hacer de que su sable se vuelva rojo, ¿no? Para demostrar su lealtad y para demostrar que está 100% del lado oscuro. Pero nunca se hizo que apenas toques el sable se vuelva rojo. Eso jamás, ¿no? Porque el que se corrompe es el cristal. Es como que se pudre, digamos, ¿no? Y cuando agarra un Jedi, como que se va purificando. Y por eso ha sido súper loco verlo así instantáneamente. Pero ha sido un recurso alucinante justamente por lo que vos decías, ¿no? Porque en un instante, en menos de un segundo, sabemos lo que ha sucedido, ¿no? La traición que ha pasado. Con simplemente el color de sus sables sabemos. No hace falta decir una puta palabra más, ¿no? Y a vos, ¿qué te ha parecido, Fabio? Igual alucinante, está es un top 3. El giro ya lo ha recalcado Pablo, muy, muy, muy loco, muy bueno. Empieza como cualquier buen anime, así con alguien que sufre una pérdida, que está a punto de empezar un viaje. Creo que este es el que tiene más posibilidades de llamar la atención y seguir la historia, ¿no? Porque a mí me generó todo el interés del mundo. En ver qué pasa después con la chica, ver si encuentran a los otros Jedi y ver qué pedo. Y aquí sí ha sido, yo creo que a diferencia de los gemelos, en este sí se usa bien ese recurso de cambiar una regla del universo original de Star Wars, como la del color de los sables y que cambia automáticamente, depende quién lo usa. A diferencia de los gemelos, que agarran y parten un cristal Kyber y pueden armar su sable ahí mismo y... No sé, creo que hace la diferencia. Los dos han cambiado las reglas, pero este episodio lo ha hecho bien. Y de los gemelos no me gustó tanto. Sí, te explica bien. O sea, creo que un par de frases y has entendido, ¿no? Mira, hay algo que también puede aportar a lo que vos dices, a que se puede expandir este capítulo. Es que la historia transcurre. Yo no sé si antes o después, pero yo diría que después, ¿no? Que muchos años después de que se haya perdido y se haya extendido ese conocimiento, ¿no? Es algo que va a pasar en nuestra civilización tarde o temprano. Bueno, con internet ya es algo difícil, pero ¿qué ha pasado antes, no? Que seguramente ha habido religiones antiguas que se han perdido o creencias antiguas, no sé, que justamente por no tener... ¿Qué ha transcurrido de generación en generación? El idioma quechua y el aymara, por ejemplo, es algo que recién se está recuperando poco a poco, ¿no? Porque no hay documentos que lo respalden. Y justamente son generaciones las que lo respaldan, ¿no? Por eso es que nuestras generaciones previas, muchos hablan quechua por naturaleza, ¿no? Les parece normal. Y si no lo hablan, lo entienden, a diferencia de nosotros, ¿no? Que somos unos imbéciles en ese aspecto. Pero justamente me gusta cómo juega esto de pasar generación por generación. Y al final el arte de ensamblar un sable de luz ha sido pasado de generación en generación. Y
Y que poco a poco hay que recuperarlo, y que sea la única sobreviviente y todo. Y por eso, justamente, que este arte sea tan codiciado, justamente porque es la única que puede hacerlo, ¿no? Obviamente, en la época que nosotros conocemos las trilogías, ¿cómo se llama? Un sablador de espadas, un de sables, o como se llame, no sería tan codiciado. No, nadie lo buscaría, justamente, porque solo necesitan los cristales Kyber y ya saben cómo crear el sable, es súper sencillo, ¿no? Es un conocimiento general. Pero acá, ese conocimiento, ¿no? Que para nosotros nos parece tan simple, sea tan codiciado. Es algo que se puede aplicar a nuestra realidad. Que puta, para nosotros ahorita comprar un smartphone cualquiera puede parecer súper sencillo. Para alguien que estudia, no sé, mecatrónica, algunas de las puede construir de cero tranquilamente algún smartphone, por ejemplo. Porque tenemos los conocimientos y tenemos todos los materiales accesibles, ¿no? Pero alguien que un superdotado 100 años atrás, por más de que tenga los materiales, no tiene el conocimiento y no puede hacerlo, ¿no? Algo loquísimo. Es más filosófico lo que estoy planteando, pero Sí, me has perdido por ahí. vamos al siguiente corto. Es TOB1. Es Otra fumada. prácticamente esta fumada, pero así fumada a que no me gustó Astro tanto, Boy. pero a diferencia de. Es Astro Boy, eso es lo que iba a decir. Es Astro Boy con sables de luz. Pero es hasta una fotocopia, ¿no? Pero lo que puedo rescatar de este corto es su animación, que es una animación tierna, que ha sido una variable a lo que hemos tenido. No se parece a ningún otro corto de este mismo grupo, digamos. Pero igual, su historia me pareció muy simplona, muy predecible también en cierto aspecto. Aquí, digamos, la libertad que se toman es que un robot tenga poderes de la fuerza, o sea, que pueda usar la fuerza, ser usuario de la fuerza. Que, bueno, alguna vez haber tocado algún cómic, pero sigue siendo muy raro, ¿no? Y bueno, todos los aspectos que han habido en cuanto a referencias, ¿no? El T-Obi-Wan, o sea, Obi-Wan, obviamente. Me ha hecho recuerdo al corto 2 que no mencionamos, que el robot era una referencia a Artu, ¿no? Que decía. Air Twice o algo así se llamaba el robot del tercer corto, perdón, de los Al nuevos dúo. gemelos. Arduo, algo así. Y obviamente aquí juega un poco con los nombres, pero así, este sí me pareció medio que infantil. Obviamente no tan infantil por la escena de violencia que tienen, pero sí que me ha hecho un poco rascar la cabeza y no me ha fascinado. Yo diría que un poco los peorcitos igual. ¿Ustedes qué dices, Pablín? Igual, hermano, creo que es para mí ha sido un poquito flojo, pero lo que me ha encantado mucho de este capítulo y no quiero quitarle crédito es de que realmente las referencias había bastantes, y sobre todo cuando lo estaba viendo empezó a notar varias, ¿no? Esto del tío Obi-Wan, de que en su pared había bastantes eventos Exacto. de Star Wars. También el típico, la típica historia de Star Wars, ¿no? Del niño que quiere salir afuera a explorar, ¿no? Y hay un siempre hay un motivo, ¿no? Y que al final matan a la familia. O sea, me ha hecho mucho recuerdo a Luke. Y eso sí me ha gustado. Pero como te digo, que creo que es no. típica historia de Star Wars. ¿Ubicas esa serie que salieron del niño venado? Sí, En de Sweet Tooth, Netflix. de Sweet Tooth. A mí me ha hecho recuerdos al principio, es el niño encerrado que quiere salir, pero su papá no le deja porque algo malo le puede pasar afuera. No, Al final lo matan a su papá. Sí, es una narrativa bien usada, pero no está mal repetirla, ¿no? Y no me pareció pesada en ese tema, pero sí le noto un poco infantil, le noto un poco pesadita a ratos. Como que ya estaba, ya tenía en mi cabeza, digamos, que iba a pasar los próximos 10 minutos. Y no me sorprendió para nada, pero sí me gustó mucho la referencia, es que había bastantes. Y como te digo, no es de las mejorcitas, pero sí, tiene su toque. A mí, mira, ubicas Sí. que antes de que continúe Fabri, a mí me ha hecho recuerdo más a Pinocho y Sweet Tooth me ha hecho recuerdo más a Last of Us. Porque yo siempre he dicho que si quiere una adaptación de Last of Us, que ya la va a ver, pero ya la hay también. Sweet Tooth me parece una muy buena adaptación muy similar a Last of Us, ¿no? A propósito, quería sacarme esa espina, van a disculpar. Y dale, Fabri. No, creo que lo mismo que Pablo, o sea, no ha estado mal, no ha sido, no me ha disgustado, pero tampoco me llamó la atención totalmente, por el hecho de que la historia ya me la olía, estaba medio infantil y no sé, no me ha terminado de encantar.
No me ha disgustado, pero no lo he puesto en mi top tampoco. No me pareció malo, pero no tampoco bueno. Vamos al siguiente. Bueno, ahí está el otro arte que me estoy olvidando mostrar los artes. Pero el arte está buenísimo, este segundo póster. Bueno, el póster oficial está loquísimo, ¿no? Muy bueno. Sí, bueno, sí, también sí. Los droides de, que prácticamente lo van a cazar también son una muy buena referencia, ¿no? Vamos al siguiente. The Elder. Ahora sí, muchos lo han alabado, muchos han dicho que tiene la mejor animación. Para mí este ha sido el peor corto de todos. El peor puta, para mí este ha sido una puta tortura. Antes, primero voy a decir lo bueno para sacarme lo bueno y luego voy a destruirlo. Es que han tocado una época más o menos que no ha sido muy tocada en Star Wars, que es como 100 o 200 años antes del episodio 1, ¿no? Antes de que regresen los Sith. O sea, se sabe que existen los Sith, pero no se sabe que han vuelto, ¿no? O que están por volver. Y que están ahí el Jedi y el Padawan viajando por el universo, ¿no? Para mí, mira, el primer lugar está hecho por Trigger. El anterior, por cierto, estaba hecho por Saiyan Saru. Me olvidé de decirlo, pero ese está hecho por Trigger, los mismos que han hecho el de los gemelos. Pero aquí se nota que lo han hecho alumnos. La verdad es que a muchos les ha gustado. A mí me pareció hasta falta de respeto. Esta animación me pareció pésima. Me pareció ubica esas animaciones de Dragon Ball AF que están en YouTube, hechas por fans. O sea, Photoshop y pones un GIF y listo. Eso me ha parecido. La animación ahí de entrada floja. Luego, el texto que le han metido para acotar algo tan simple. O sea, se la ha pasado hablando casi todo el puto corte y no llegaba nunca a nada. Y aparte de la historia que ya se la veía venir igual. Muy sorprensible. Igual un poco la batalla que ha tenido los dos. Hasta un poco interesante la acción, ¿no? Pero no sé, a mí me pareció hasta incómodo de ver. No me gustaban tanto los colores. No sé. Para mí ha sido el peor. Le ha pasado fatal viendo este corto. Es una opinión controversial, yo lo sé. Porque he visto a un montón de gente que le ha encantado y le parece el mejor. Pero para mí ha sido muy fácilmente el peor. No sé qué dices. ¿Vos qué dices, Fabre? A mí me ha gustado. A mí me gustó bastante. Me ha gustado el hecho de que alguien se haya separado de los Sith y que te expliquen que por más de que seas un cabrón entrenando, seas un cabrón en la fuerza, al final tu tiempo va a llegar y tienes que dejar como que a un heredero que tiene que ser poderoso para proteger a los que no son. Me gustó que la historia ha sido simple. No se ha salido mucho de la línea de Star Wars. Creo que no ha roto ninguna regla como ha sido el caso de otros cortos. Y no le he visto nada malo a la animación. No me pareció la mejor. He visto mejores. Por ejemplo, la de la novia del pueblo me ha gustado mucho más la forma en la que le han animado que esta. Pero me ha parecido historia sencilla, pelea de la puta. Y final, sí, medio predecible, pero... Bueno, me infumable, a mí me parece infumable, me he vuelto loco con este puto corto. ¿Tú qué dices, Pablín? Hermano, yo casi le meto a mi top 3, man. O sea, este sería mi cuarto que me ha encantado. ¿Por qué te explico? Igual que Fabi, creo que es una historia simple. Me ha hecho mucho eco a lo que es el maestro y el Padawan, ¿no? Creo que hemos visto. Me ha hecho recuerdo a Qui-Gon Jinn y a Obi-Wan, no sé por qué, de entrada. Y creo que. El tema de la historia es predecible, ¿no? Va a un planeta, hay una amenaza, el típico Padawan, ¿no? Que es irresponsable, no es responsable, ¿no? Pero imprudente, quiere acción, qué sé yo, y al final tiene que tener el duro aprendizaje, ¿no? De realmente encontrarse con algo más fuerte y ahí aprende la lección de no ser tan imprudente. Pero bueno, te digo... Creo que en temas de animación, no soy la mejor, obviamente no es impresionante ni nada, pero sí te digo que me ha causado un poco de incomodidad y hasta un poco de miedo, hermano, de verlo al viejo. O sea, con estos ojos así, no sé, había ratos en que lo enfocaban así en sus ojos, hermano, puta, que me ha causado un miedo terrible. Y ahí sí, amarillos y negro, ¿no? Alrededor, qué jodido, hermano. Y me ha gustado, me ha causado un poco de incomodidad. Y entiendo que el mensaje puede ser simple, pero no, para mí no pasa de moda, ¿no? Este mensaje de que creo que en realidad era el y me ha gustado mucho lo que le dijo el maestro al final, ¿no? Que al final yo no vencí a este viejo, sino fue el tiempo, porque el tiempo lo veo más débil y el tiempo lo va a terminar de matar, ¿no? Entonces tu deber como, qué sé yo, joven, reemplazar y ser
algo mejor, ¿no? Y ya saber cómo este ciclo de vida, qué sé yo. Pero como te digo, me ha gustado mucho. Y a pesar de que ha sido simple, me ha causado cierto eco, como te digo, a lo que es maestro y aprendiz, que para mí siempre ha sido una historia que me gusta mucho, Star Wars. Realmente, vemos, ¿no? Con Qui-Gon Jinn, Obi-Wan, Anakin, incluso Yoda y Luke, ¿no? O sea, siempre hay este tipo de aprendizaje que el Padawan tiene que reemplazar al maestro, ¿no? Entonces me ha parecido simple y buena. Me ha atrapado, sobre todo el viejo, hermano. Me ha causado así, puta, miedo. Bueno, sí, yo voy a fundamentar un poco por qué me quedó un poco de animación antes de pasar. Es que primero, yo les dije que la animación puede ser algo X, que les puedes perdonar, ¿no? Si es un estudio nuevo, les puedes perdonar, ¿no? Pero lo que pasa es que se trata de Studio Trigger, como les dije, es de los más pesados en todos estos cortos. Y son los mismos que han hecho la animación de los gemelos. Que no te gustará todo lo que han hecho en cuanto a historia, pero no pueden negar que la animación ha sido una puta fumada, una locura, ¿no? Y aquí lo que veía es prácticamente que el cabello de los protagonistas se mezclaba con el cielo, por ejemplo. Mira, el póster se ve genial, pero la animación no es como el póster. Y no sé, la escena de la lluvia era prácticamente la misma lluvia en bucle y que se aplicaba con un filtro como si estuviera encima de una cartulina, ubicas. Y eso me incomodaba bastante, ¿no? Y que a veces se quedaban estáticos y solo se movía el fondo, solo se movía un dedo, por ejemplo. No sé, a mí me pareció un poquito flojo viniendo de Trigger. Por eso yo sospecho que ha sido un proyecto de una tarea a algunos de los nuevos que les han de haber dado, pero no sé. Eso sí, te apoyo que el diseño del personaje del viejo. Sí, está cabrón. La verdad está una fumada igual. Eso te apoyo, Paulín. Y estamos por concluir. Pasamos al siguiente. Que si no me equivoco es el penúltimo. Así es. Lop y 8. El Jedi Furro. La mezcla de Beastars con Star Wars. A mí me gustó mucho. Pero hay un problema muy grande que le tengo a este corto. Es que no tiene muy poco de Star Wars, ¿no? Muy, muy poco de Star Wars. Y no me refiero a que no tenga la fuerza. Lo mejor que tiene de Star Wars es evidentemente cómo el imperio se va expandiendo y va haciendo tratos con diferentes familias reales, diferentes pueblos que tienen una cultura totalmente distinta, ¿no? Es otro que sucede en el planeta Japón. Pero aquí te muestra más en el lado de la política, cómo van haciendo los trades, todo eso. Y me ha gustado mucho que aquí el antagonista sea alguien que yo, la verdad, me gusta más la antagonista que la protagonista, ¿no? Porque la hermana tenía todo el fundamento del mundo para volverse mala y con todo su pesar la siguen atacando. Y la otra, el otro chango simplemente estaba empeñado a no vender a su pueblo por más de que los iban a matar a todos. Y no sé, medio raro los sables de luz, que tengan sables de luz a pesar de que su familia no son Jedi. Y que traten de hacer algo que me ha gustado es las... A diferencia de mis favoritos, digamos, sí tiene potencial para continuar la historia. Es un piloto. O sea, lo mejor se siente de que te lo van a contar después. Pero no hay ese después, ahorita se corta. Me parece un piloto genial, pero es más un potencial de lo que pudo haber sido, ¿no? Pero igual me gusta mucho el concepto, digamos. ¿Tú qué dices, Fabri? Me ha notado justamente aquí, bueno, el concepto. Y me ha parecido buena animación, me ha parecido buena historia, me ha gustado que se hayan atrevido, me ha parecido medio boluda la transición de 8 de ser la hija buena tipa, que adoptaremos un conejo, que se va a quedar conmigo, hacer de puta, ¿qué es la familia? Me vale verga la familia, voy a matar a mi papá. Eso es algo que me chocó bastante y... Eso le ha hecho que baje un poco en mi top de episodios a este corto en específico. Es que no ha sido que le haya valido. En realidad ha sido que quería salvar a su pueblo y por eso se ha vendido al imperio. Yo sí, pero es un cambio muy brusco. Sé que han pasado 7 años. Eso, ahí va este relleno de los... Otro, ¿no? Claro, este relleno de 7 años. ¿Qué es lo que ha pasado con ella para cambiar de opinión? Sientes que te va a contacto con flashbacks poco a poco después, ¿no? Pero el problema es que es un cortometraje. Ahí yo te apoyo, que se siente muy brusco en el aspecto de que falta desarrollar eso. ¿Hola? Eso. Ah, ya creo que se va a cortar. Pablo. ¿Qué dices, Pablo? Me ha gustado mucho este corto. Creo que lo está en mi top 3.
Y a ver, y les explico por qué. Una cosa que me ha encantado mucho es de que han juntado elementos de Star Wars y elementos japoneses del pueblo de Japón, la ciudad de Japón, que es, digo, el país de Japón, la cultura. Muy, muy estéticamente muy bien, hermano, porque veías alienígenas, veías elementos de Star Wars combinados con estos mercados japoneses, veías esta ciudad de Japón, ¿no? Así me ha gustado mucho. Y que sepan de que el impiase, que la historia es el imperio, llega y le hace tratos injustos a este lugar, ¿no? Y ves cómo existe una mezcla, se podría decir, ¿no? Ves el Star Destroyer ahí arriba, y casi todo, y va bajando la cámara y todo el pueblo ahí sometido. A mí me pareció genial visualmente, hermano. Y que sepan combinar Star Wars y lo japonés, para mí ha quedado muy bien a nivel estético. La historia como tal, yo pensaba que en realidad el papá iba a ser el que iba como que a doblegarse, ¿no? Al imperio, o sea, y eso hemos visto muchas veces, ¿no? El padre es el que realmente los hijos se rebelan, ¿no? Pero en este caso sí la hermana. Y yo te soy sincero, a mí me trajo un conflicto, ¿no? O sea, qué huevada que la hermana se haya vuelto parte del imperio, pero también... Entiendo un poco por qué, ¿no? Porque enfrentarse al imperio como un planeta solitario, qué sé yo, es imposible, ¿no? Porque además... Tiene coherencia, es la más inteligente, digamos. Sí, además no había señales de una rebelión o qué sé yo, de los rebeldes, ¿no? De una luz de esperanza, ¿no? Entonces, se puede entender, pero como nosotros ya conocemos las intenciones y lo que es el imperio, ahí tú dices, no, ¿cómo puedes volverte de su lado, ¿no? Y eso sí, me ha chocado un poco el tema de que esta, la hermana te hable de familia, te hable de varias cosas, de proteger a su pueblo, qué sé yo, pero cuando llega el momento de matar a su padre, pues lo está por hacer, ¿no? O por lo menos lo menciona, creo. Ponte a pensar que algo un poco sobre la familia es que al principio, me parece hasta un contraste tierno, de que al principio de la historia, cuando es niña, ella es la que más está emocionada y quiere adoptar a su hermanita, es la más positiva, ¿no? Y que tenga un cambio tan, tan jodido también como que te deprime, pero al mismo tiempo te abre una historia, ¿no? Algo que, mira, de todos los cortos, como ya dije, es el único que quisiera ver lo que es una continuación. Más que incluso que mi favorito de Tatooine Rhapsody. Porque Tatooine Rhapsody cierra y cierra de puta madre. Al final es un cortometraje, ¿no? Y esto igual, como te dije, no será mi favorito, pero es de mis favoritos. Pero el gran problema que tiene es que se olvida que es un corto. Y se ve a sí misma como el piloto de una serie, ¿no? Y dale, Pablito, perdón por cortar. Sí, no, tranqui. Y sí, te da ganas de saber más de la historia y cómo termina, ¿no? Y como te digo, en temas de a ver, yo no he sentido muy, muy, un poco forzado, como tú dices, el tema de meter al Jedi o meter que tenía una espada Jedi. Eso sí, así como que no era, no sé si era muy necesario, pero obviamente tenía que estar el elemento de la espada Jedi, ¿no? O sea, tenía que aparecer en algún momento. No, sí, pero eso sí lo he visto un poco forzado. Sin embargo, realmente esta combinación de lo japonés y Star Wars, man, si me dices si puedes juntar estos dos mundos, yo elegiría este corto, man, porque realmente a nivel estético, puta madre, qué bello. O sea, ver, como te digo, mercados japoneses con aliens, ver a los Stormtroopers en estas típicas casas de Japón, ¿no? O sea, increíble. Entonces, yo por ese tema, puta, me encantó mucho este cortometraje. Sí, de los planetas Japón que hemos visto en estos cortos, es sin duda el mejor, el que está mejor representado, el más tierno. Por más de que en esa del jardín se da un poco de respaldo, igual de samurái te demuestra un poco su cultura, es el que mejor lo plantean como Japón actual, digamos, ¿no? Concuerdo 100%. Y es el único que me da, quisiera ver lo que continúa, ¿no? Porque tiene toda la pinta de ser un piloto de serie. Y vamos al último, que es Akakiri. Con eso tengo sentimientos encontrados, ¿no? Porque la primera vez que lo vi, me pareció bueno, me pareció un buen final, todo eso, pero estaba muy agotado de ver tantos cortos que no llegué a apreciar tanto, ¿no? Dije, ya está bien, pero más o menos está por el medio, ¿no? Y es el único que lo volví a ver para recordar más o menos, porque me recordé que tenía algo de western. A ver, lo volveré a ver, le voy a dar una oportunidad más. Y tengo que decirles que con una segunda vista, gana muchísimo más. Yo creo que si hubiera estado puesto en los primeros, hubiera tenido una opinión muy distinta a la que he tenido.
Porque narrativamente es el que está mejor escrito, ¿no? Tiene un comienzo, un planteamiento de objetivos, tiene un viaje, una aventura, y tiene un final muy loco. No será un final feliz, pero tiene un final crudo. Muy de western, muy estilo mandaloriano. Es el que más se parece al mandaloriano, si les gusta el mandaloriano. Y aparte, tiene el mejor diálogo. O sea, escrito, en cuanto a guión, tiene los mejores diálogos, sin duda. En animación, está muy bien animado, no tiene ningún error, pero no es el que más destaca, digamos. Pero además sí que mejora bastante. Y yo les digo que la verdad, me parecía muy bueno, pero la segunda vez que lo vi me hizo cambiar mi opinión y es para mí de los mejorcitos, ¿no? Mi tercer favorito, diría yo. O no sé, empata con la de Lopi 8 o Hopi 8. ¿Tú qué dices, Fabri? Es el último que he visto y sí lo he visto después de todos los cortos y no le presto tanta atención porque ya estaba medio cansado, Ese problema que pero al ver los últimos minutos, aunque ya estaba medio cansado, aunque ya había sacado el celu y le perdí un poco el hilo, ver que se haya sacrificado, por así decirlo, me ha sorprendido porque creo que la mayoría de estos cortos tenían finales felices, ¿no? Y que este quiera acabar así ha sido como que puta, tengo que verlo de nuevo. Es que es un cacho, lo he visto de nuevo y me ha gustado mucho la historia. Lo que le he visto de malo es la animación, no me gustó la animación. Hay un corto del asesino en el bosque, de un director en una escuela, no sé, fíjalo, lo han visto, que es como el que los controla a los fetos en el recreo y un niño se empieza a inventar una historia, no sé si lo han visto. No me suena, pero capaz, si luego Con su me pasa el animación. dato. Sí, tipo Cartoon Network. Y me recuerdo ese tipo de animación. No me gustó mucho su animación. Hay mucho La historia recuerdo estaba bastante buena. A Samurai Jack, de hecho, su animación. Tenía mucho de esa onda. ¿Tú qué dices, Y Pablo? eso, o sea. Fabri, perdón, continúa, perdón. No, eso, tal cual. Dale, Pablo, ¿tú qué dices? Este capítulo ha sido de los que no te digo que para mí ha sido ni los peores ni los mejores. Creo que se ha quedado justo en la mitad. Y sabes qué es lo más chistoso, que este tipo de historias me encantan, del héroe caído, ¿no? De que al final el héroe se va al mal, qué sé yo. Y me gustó mucho que realmente rime con Anakin, con toda su ascenso y caída, ¿no? Y además es prácticamente el mismo motivo, ¿no? Pues quiere salvar a alguien que supuestamente ama, ¿no? Pero no sé por qué no me ha terminado de convencer. Creo que tal vez ha sido una combinación de la animación y un poco de que ya mucha gente, o sea, con los pocos cuates que he hablado de la serie. Como que no han predicho el final, ¿no? Pero como que yo ya me la olía, no sé. Y a pesar de que me ha gustado mucho ver la trama de que el personaje, el héroe cae, qué sé yo, se va al lado oscuro, todo lo que quieras. No sé, no me ha terminado de convencer y tampoco digo que para mí ha sido las mejores. Como te digo, se ha estancado en la mitad de mis tops. Sí. Pero como te digo, lo más recalcable para mí es la historia, que el héroe cae, es un final que no es necesariamente feliz, pero ahí quedó, ubicás, es como que estaba bien, o sea, no estaba excelente, pero estaba ahí, en la mitad. Sí, yo como les dije, yo creo que has sufrido de ser el último corto, la verdad, porque al final estás agotadísimo. Mira, yo tengo un ejemplo. Lo que hubiera hecho yo es ponerlo a este como segundo corto y ponerte a Tatooine Rhapsody al final para hacer el cierre 5 estrellas, la locura, ¿no? Porque al final es súper encendido ese Tatooine Rhapsody y no te puede aburrir aunque esté al final, ¿no? Y ese se lo pones al principio, al lado del duelo, que es tan oscura. No sé, te da como que combina más y estás más fresco en ese momento, ¿no? Y para mí ha sido eso, ha sufrido mucho de eso. Yo opino, lo que han dicho exactamente este corto, exactamente lo que han dicho, es lo mismo que yo iba a opinar, pero es como te dije, el único que he visto por segunda vez y ha crecido mucho en mí con esa segunda mirada. Pero bueno, con eso estamos. Ahora, muchachos, los que están acá primero, los que están aquí en el chat, les invito a que el domingo se conecten tipo igual 9 de la noche o 10 máximo. Vamos a hacer un stream larguito. Vamos a ver un montón de cortos de terror que tengo ahí guardados. Cortos fuertes, pero streameables.
Y el sábado 16 va a ser la reacción a DC Fandom. Como sea, igual voy a hacer un par de streams más la siguiente semana, durante la semana. Les voy a ir avisando. Pero si quieren ver cortos locos, y quieren verme comentar, aunque eso les va a chupar un huevo, pero por lo menos quieren ver los cortos, vengan el domingo, los voy a esperar. Y va a ser uno de los varios especiales que tengo para Halloween. ¿Qué cortos ver? Vas a ver, tengo un montón de cortos preparados. No quiero spoilear, pero va a haber algunos de directores conocidos, pero va a ser una mezcla. Algunos muy raros que los tengo guardados desde hace 10 años en mi lista de favoritos, y otros que he ido abriendo poco a poco, ¿no? No los dije, no te preocupes. Pero sí, los espero el domingo en la noche. Espero que estemos con eso. Y les voy a dejar con... primero, gracias a mis dos invitados por estar acá. Como siempre, espero verlos pronto. Yo sé que los voy a ver pronto. Si no están aquí charlando, siempre están en el chat. Ahí tienen sus redes. Y tengo un amigo, el buen Peña, el buen Isra, que está haciendo stream, alias Imperius. Creo que está haciendo un gameplay. Y así que se los voy a dejar con él. Le mando un abrazo de mi parte. Barra espacio Imperius barra baja L. Denle un abrazo de mi parte, saludos de parte de Lucho, le dicen, también es boliviano, cochabamino, es mi compañero de curso, y así que los dejo con él, un abrazo. Imperius iniciar, perfecto, y muchas gracias a todos por venir. Nos vemos el domingo entonces. Iniciar raid. Listo, muchachos.